Madre mía, vaya día de perros tenemos aquí hoy. Alfonso. ¿Qué? Uy, hace un día estupendo. Bueno, sí, si tú sí, lo dices. Sí, sí, sí. Vale, Estamos en Villamalea, provincia de Albacete. Y aquí nos ha llamado un tal Sauquillo, panadero. Hoy Cocina sobre Ruedas se marcha hasta Villamalea, en la provincia de Albacete. Soy Miguel, Miguel Ángel Sauquillo. Nos ha escrito un correo electrónico un buen amigo tuyo. No sé yo si va a ser tan bueno a partir de ahora. Y conocido. Un tal Sauquillo. Sí, está por allí. Un tal Sauquillo. Él nos ha avisado. Él nos ha dicho jugársela de verdad. Pues que tenía el amigo perfecto, que daba la talla de lo que buscabais. Ven para acá, no te escapes, hombre. Sauquillo, ven para acá. Sauquillo, ven para acá. Que tú eres el cachondo, ven para acá. Ven. Bueno, ven pues... Ponte aquí. Tenemos que ir a almorzar, cuéntaselo tú. El amigo Miguel Sauquillo, panadero de... Cuéntaselo tú. De profesión, y yo creo que más que de profesión es de devoción, ¿eh? Pero ¿qué le tengo que decir? ¿Lo que he aprendido o no? Lo que no he aprendido. Eso. Pues porque siempre estás metido en el follón de comer, tío. Pues porque es un cocinilla, ese es el ejemplo que tenéis para el programa, tío. ¿Es el ejemplo? Es el ejemplo. ¿Es el ejemplo? Sí. Bien. Bueno, bien. Seguro. ¿Seguro? Cierto. ¿Cierto? Sí. Lo sé. Igual que a la cocina le pone ganas, a la batucada le da. Se nota. Venga, va, vamos. Vamos aquí. ¿Está la furgoneta? Estamos aquí llegando ya, aquí. Bueno, vamos a ver si nos atiende. Este ha sido el que te ha encordiado. Este tiene la culpa de todo. ¿Y a qué venimos aquí? Pues a que si no las tiene hechas las tortas, a meterle prisa para que no las haga. Vamos a por las tortas. Vamos. Venga, vamos. Venga, a por las tortas. Vamos. Vamos. Uy, que me caigo. Miguel, buenos días. Hombre, ¿qué tal? Ay, Miguel. Aquí te traigo a este. ¿A quién? Venga. A este, pues. Hola. Chaval. Pide lo que necesitas. ¿Qué le vamos a pedir? Por lo que nos hace falta. Si estamos haciendo gazpacho y se nos han olvidado. ¿Y te vas a hacer la torta tú? No, la vas a hacer tú. No, la vas a hacer tú. Vale. Ah, que tiene que hacer las tortas. Sí, que la haga él. Sí. Pues empezamos bien. Venga, humanita. Ponte y hacer las tortas. No sabes bien. Bueno, tú dirás por dónde empezamos. Que te enseña a hacer las tortas el liante. Es el liante. No, además el liante, pues... Mira, aquí... De aquí ahora... te queda salir tu gazpacho, tío. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Mira, la buena... que lleva sorpresa. Mira, la... Que la buena... alguno que lleva sorpresa. Sí, sí. La buena es esta. Coge la que quieras. Espérate, pon otra. Venga. Sí, que haga ¿cuál la vas otra. A coger tú? Que haga Afonso otra. ¿Cuál la vas a coger tú? Claro, yo otra. Yo no, cógela tú. Vamos a hacer cada uno una, ¿no? Sí, sí. Venga, va. No miréis. No miro. Venga, yo esta. Te pego el cambiazo con todas. Tenemos una harina de arroz, que es la que hemos preparado para él, que sabiendo ya que no iba a poder estirar la masa. Es una harina que no se deja coger, es una harina que no entra en masa y cuesta muchísimo en trabajarla. Espérate, para ti este. ¿Para mí este? No, para él. No, para ti este. No. Ese para él. Para ti. Yo me gusta. No, hombre, no. Que no. Entonces, mira. Venga. Mira. Dale. Dale la harina. Echamos la harina. Echa harina. Venga, ahí. Echa harina. Ay, Dios mío. Venga. Vamos arriba. Que se vea bien ahí. Va, aprieta. Venga, aprieta. Aprieta. Va. Que esto parece una morcilla. ¿Qué es eso? Venga. Venga, harina. Venga, vamos. No dice que no nieva, aquí. Venga. Me estás llenando la cabeza de harina, Rubén. Va. A ver. Nada, no pasa nada. Vale. Vale. Si es que no me dejáis hueco. Sauquillo, ¿qué pasa aquí, Sauquillo? Venga. ¿Cómo va eso? Se supone que es redonda la torta, ¿eh? Vamos a cortar ya. ¿Dónde vas con eso? Sí. ¿Dónde vas con eso? ¿Esto qué es? Dale, vuelta. Espera, tira, esto hay que tirarlo, tío. Vamos, no me fastidies. Venga, toma. Mira, toma. Dice, no, la torta de gazpacho me la hago yo, ¿sabes? Venga, va, venga. No se oscude, venga, harina. No. Está mía. Venga, mira. Esto no es serio. Mira. ¿Dónde va a parar? Qué joder amigo que tiene. Porque es que le ha echado harina que llevaba arroz. Yo por eso lo primero que hemos hecho, y Rubén,
ha sido pulverizarla para que así sí se pudiera estirar. Y ya le han echado harina de arroz para que no lo haga. Normal. El truño es el truño. A ver, mancha un poquito. Lo del champiñón muy bien, pero lo de la torta... Al horno. ¿Esto al horno? ¿Así? ¿Eso? Esto no parece... Esto parece de un programa de... No, yo no sé. Esto me parece... Bueno. Parece un, de broma parece esto ahora mismo, ¿eh? Ya, no ya, te has visto, ¿eh? Mira, mira cómo parece lo que parece. Alfonso. ¿Qué haces, tío? Ah, es agua. Venga, para adentro. Venga, mételo para adentro. Abre, abre, allí, allí. Mira. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, tío, mete la mano. ¿Por qué la mete la mano ahí ahora? ¿Qué ha hecho con la torta? Ha jodido la torta, mira. Mira, mira lo que ha hecho, mira. Mirad lo que ha hecho. ¿Eso qué es? ¿Es una torta de gazpacho? Es el auténtico. Una torta de gazpacho, para que vean que es artesanal. Saber estirar. Esto es práctica. Es práctica que él, claro, evidentemente no tiene. Elías, lo siento de verdad. Era un truño. Pero es que también le hemos echado agua a la madera y se la ha pegado. Saca el truño, venga, va. Saca el truño. Vamos a verlo. Venga, saca. ¿Qué dices? Que saques. Saca el truño. Saca eso. Venga, mira, eso va a salir especial. Mira lo que has hecho. Eso va a salir especial. Mira. Madre mía. Quema, ¿eh? Joder, que se quema, macho. Mira, mira. ¿Esto qué es? Bueno. Mira, que se está crudo tú. Vaya truño, tío. Vaya truño, macho. Yo me voy, hombre, ¿eh? Me estáis robando. No, Miguel, no te vayas, Miguel. Sí, no sí, vayas. Sí. Hombre, mira, es que, vamos a ver, Miguel. Me la habéis dado. Me había engañado. Aquí Elías tiene que hacer unos gazpachos. Hazme el favor de sacarnos unas tortas buenas que tienes tú por ahí escondidas. Porque si no, con esto. Tú, con esto ¿Dices que esto es un truño? Eso no es un truño. No, no, al suelo no lo tires, ¿eh? Rompe el ladrillo. Aquí en la mesa. ¿A qué ropa? Por si acaso. Oye, ¿por qué no sacas? Oye, ponte un colgante, tira, anda. Tira, ¿eh? Trae una buena. Y tráete. Miguel, haz el favor porque vaya tela, bonita. Ahí va. Elías, tío, lo siento. Es que no puedo evitarlo. Pero es así, ya está. No ha sido capaz y punto. Ay, eso sí. Toma, para que te hagas la foto. Anda. Esto sí es una torta para los gazpachos. Tráete luego un poquito de pan. Sí. Ahora no la ropa. Yo pensaba que sabía más hacer esto y no... Fíjate la que ha liado. Y luego ha salido lo que ha salido, claro. ¿Cómo va a salir? Si no podía ser, yo no lo había hecho en mi vida. ¡Ay, Dios mío! Ya va, dale prisa que se nos hace... Bueno, a ver... ¿Cómo te hemos puesto, macho? Buah, me habéis puesto blanco. Pues vamos para allá abajo, por ahí es dirección privada. ¡Corre, vamos, corre! ¡Vamos, va! ¡Corre! Llueve. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, venga! Y aquí, claro, nos hace falta primero una persona muy importante, que es la que te ha metido en todo este sarao. Es Miguel Sauquillo, un aplauso. ¡Qué cosa más bonita, por favor, Rubén! Aquí tienes al liante. Mira. ¡Qué chulo! Mira. ¡Qué chulo! Mira. Cortina sobre rueda. Oh, muy bueno, Miguel. Nos has ganado, Miguel. ¿Pero esto qué es? ¿Es cacao? Sí, chocolate. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Vamos a ponerlas por aquí. Maravilla, ¿eh? Cocina sobre ruedas. Esto es un panadero como Dios manda. Exactamente. Sí. Bueno. Y artesano y bueno. La ocasión lo merecía. Recibimos también a Rosa, con otro pan, a Rosa y a su hijo Elías. Ah, bueno, el cuñado. Alfredo pasa por aquí, Rosa, otro pan. Y Elías Junior. Bueno, ya estamos aquí otra vez en el camarote de los hermanos Mars. Empezamos por las damas. Rosa, prueba gazpachos. Y como ha dicho Rubén, si no te gustan, aquí. Y si te gustan, aquí. A escuchar, venga, prueba ahí. Tú a la derecha, siempre. Cuidado, no te quemes, Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, da miedo, Vaya cachoplatazo que ha puesto el amigo Elías, Es que resulta que quien ha partido las tortas. Alfonso. Y dale que no. Ni caso. Están buenos, pero un poco salados. ¿Poco salados? Bueno, pues tú decide. Pero estamos. Están buenos, pero un poco salados. La izquierda. ¿Sí o no? Están buenos, sí. Acuérdate de la paga, Venga, a probar. Yo te la doy. Esta semana te la doy yo. Es verdad, en casa no come, ¿Ah, no comes? ¿De esto? Pues ya sabes, aquí a la derecha. Pero coge gazpacho, no cojas tomate, solo. Venga, por ahí va.
va a hacer que me guste. ¡Oye! Oh, ¡sí! A mí me ha gustado. A lo mejor lo que sí que pecaba era un poquito de sal, pero por lo demás, vamos, perfecto. El socio, el señor Sánchez. Ponle un poquito de emoción, señor Sánchez. Ponle alguna peguita. Ponle alguna peguita. Ponle alguna peguita. Que no lleva perdiz. Ay, ay. Eso es lo que le falta. Ay, falta una buena perdiz. Una buena perdiz, un palomo de monte. Exactamente, exactamente. Palomo de campo de no sé monte. No sé si le falta algo o no, pero te estás poniendo ciego. Hombre, es que yo soy de comino. Entonces, pero sí. Le faltan comino más la carne de caza. Voto para tirar. Bueno. Mira, la gente aplaude. Pues me dices que no tiene sabor. Esto es un sí. Ah. Digas lo que digas, Rubén. Están muy buenas. Le falta ese saborcillo a caza. Pero falta, lo que falta es la decisión final. Y te voy a decir una cosa. Tu voto vale doble. Vale doble. ¿Cuántas cucharas hay? Aquí hay tres. Aquí hay tres y dos. ¡Oh! Si le quieres rematar, le puedes rematar, ¿eh? No, si ya... Remátalo. Remátalo. Remátalo del todo. Si no, no nos guisa más. Remata. Venga, panadero. Hombre, la verdad... Salados están un poco. Tela. ¿La tacaña va a ser? A mí no me digas nada, yo soy músico. Tengo que decir que es el mejor gazpacho que he probado. A mí no me mires. La verdad es que estaba un poco potente de sal, pero estaba muy bueno. Es un tío grande y algo así se lo merece. Thunderstruck!